El propósito de este grupo de trabajo es el de aunar las voluntades de casi 40 empresas y organismos y centros de investigación para definir cuáles son los objetivos y las prioridades en la materia más tecnológica de los asuntos que trata la Plataforma Española de Eficiencia Energética. La forma de trabajo que tenemos es una forma totalmente participativa y colaborativa de todos los componentes del grupo de trabajo, y lo que hemos producido hasta ahora es una contribución al documento de visión de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética. Para desarrollar los aspectos que hemos identificado en esa contribución del documento de visión, nos planteamos hacer un segundo documento que sea una agenda estratégica para el despliegue de las principales tecnologías que hemos identificado como tecnologías clave en el ámbito de la eficiencia energética. Hemos identificado tres grandes campos en los que sería necesario avanzar. El primero de ellos es la mayor introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con los equipos que hacen un uso más eficiente de la energía. Llevamos casi 30 años oyendo hablar de gestión de la demanda y, sin embargo, los avances no han sido consecuentes con todo ese despliegue de atención. Y ahora nos encontramos con el problema desde el otro punto de vista, que es el de la gestión de la oferta. Las tecnologías para el aumento de la eficiencia energética tienen que tener en cuenta no solamente el punto de vista de la demanda, sino también el punto de vista de la oferta, de la microcogeneración y también del almacenamiento de energía eléctrica. Y por último, el tercer ámbito tecnológico que hemos identificado es la proliferación de la participación del consumidor mediante nuevas herramientas de participación como pueden ser las redes sociales. Veremos muchas smart grids, veremos smart cities, pero veremos sobre todo usuarios smart que de forma colaborativa comparten experiencias y pueden adoptar así mejores conductas de eficiencia energética. La eficiencia futuro está orientada en esas tres líneas tecnológicas que hemos identificado. Integramos esa visión dentro del paraguas, dentro del conjunto global de la visión de la plataforma. Vemos que en el futuro esas tres grandes líneas tecnológicas, más TIC, integración de oferta y demanda, y una participación de los usuarios aprovechando las herramientas de las redes sociales, como tres elementos que pueden definir el escenario en los próximos 15 o 20 años para un mejor uso y gestión de la energía.